Luego de presidir junto al gobernador del estado de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, la entrega de carreteras de pavimentación asfáltica en el municipio de Balancán, el director de la Junta Estatal de Caminos, Roberto Ocaña Leiva, mencionó que, así como en el resto del territorio tabasqueño, la zona de Los Ríos ha sido beneficiada con obras de esta naturaleza. Agregó que las diferencias partidistas y políticas que tienen los ayuntamientos de la zona de Los Ríos no ha sido obstáculo para poder trabajar por el bien de los ciudadanos de esta zona. Sí, sin duda yo creo que son de las zonas donde se ha hecho hincapié en todo lo que son los tramos. Adicional a estos, a este tramo de 22, casi 23 kilómetros que vamos a entregar, a hacer entrega oficial el día de hoy, se está trabajando un tramo muy importante que es la carretera Chablé El Triunfo, que ahí son 17 kilómetros que se van a rehabilitar en una primera etapa, que ahí de igual forma son 22 millones de pesos la inversión. Sumado a ello, pues tenemos todo lo que ha sido la zona del W0, que del año pasado y lo que se ha concluido en este año, cerca de 60 kilómetros en esa zona pegada a los límites de Guatemala, ahí se rehabilitaron 60 kilómetros, igualmente con una cantidad superior a los 40 millones de pesos. Si suman eso más lo de ahora y lo que se está invirtiendo en el tramo del Chablé El Triunfo, pues estamos hablando de más de 100 millones de pesos que, dada la situación económica que atraviesa el país, pues yo creo que hay que recalcarlo que ha sido muy bien beneficiado toda la región de Los Ríos. Arquitecto, sabemos que en esta zona de Los Ríos pues hay equidad de partidos políticos gobernando. ¿Se ha podido trabajar con ellos, con esos alcaldes? Muy bien, muy bien. ¿Que son de otro partido? Totalmente, yo la verdad aprecio mucho la colaboración de los alcaldes en el caso de Tenosique, que es alcalde priista, el amigo Abreu, pues hemos estado ahí, traemos 2-3 puentes por Redención del Campesino, que pronto también le vamos a intervenir. Él a una petición que inclusive le hizo al ciudadano gobernador, ya está valorado y pronto vamos a entrar ahí en Tenosique. Pero igualmente con el amigo Bocanegra y con la presidenta Emiliano Zapata, ahí por una demanda ciudadana también de un deslave que hubo de manera así emergente, aquí en la colonia del Tucuy, salida a Zapata, ahí también el gobernador dio instrucciones para que se invirtieran ahí 6 millones y medio de pesos para resolver ese problema.